Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Es verdad que las luces del alba del día de hoy son las puras, radiantes y bellas, por gracia de Dios. Es verdad que yo siento en mi vida, muy dentro de mí, que la gracia de Dios es mi gracia, que no merecí. Es verdad que la gracia del Padre, en Cristo Jesús, es la gloria del hombre y del mundo, bañados en luz. Pascua por mí, que según mi victoria me dieron el eterno vivir. Y diré alabanzas al Padre, que al Hijo nos dio, y que el Santo Paráclito inflame nuestra alma en amor. Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra de seca. Será que sostiene. Gloria al
En medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban: ¡Bendito sea el Señor! ¡Aleluya! ¡Que a tu brazo das del Señor! ¡Bendecida al Señor! ¡Ensalzando con himnos por los siglos! ¡Ángeles del Señor! ¡Bendecida al Señor! ¡Cielos, bendecida al Señor! ¡Agua del espacio, bendecida al Señor! ¡Ejércitos del Señor, bendecida al Señor! Con tambores y cítaras.
Dios os bendiga. Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada. Para todos sus fieles, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Apocalipsis. La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Alianza.
glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce el ocaso. Y digámosle, tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Creador de la luz, de cuya bondad recibimos con acción de gracias las primicias de este día, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que quisiste hacernos hijos de la luz por la adopción de la gracia, concédenos que no seamos envueltos por las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Madre de mi Señor, viva nuestra y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz.
por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy recibimos con mucho afecto la peregrinación de la número 62, de esta empresa mexicana, Bimbo, que realmente es un buen modelo de organización empresarial en nuestra patria. Ellos vienen, como todos los años, a ponerse a los pies de nuestra Madre Santísima de Guadalupe para pedir su protección, su intercesión, su amparo. Nosotros nos unimos a sus intenciones pidiendo que el Señor los bendiga abundantemente en sus personas, en sus familias, en sus trabajos. Y también pedimos este día de manera muy especial, dándole gracias a Dios por el Padre José Soria, que hoy cumple 45 años de vida sacerdotal. Aquí está, le damos
Un aplauso de felicitación. Y también ponemos en la misericordia de Dios a nuestra hermana Sara López Quirós, que murió ayer, hermana de uno de nuestros ceremonieros aquí de la Basílica. Vamos a pedir por su eterno descanso. Y ahora, disponiéndonos a esta celebración, con humildad, reconociéndonos pecadores delante de Dios, pidámosle perdón de todas nuestras culpas. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los Reyes. En aquellos tiempos, el Señor le dijo a Elías: unge a Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel Meholá, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos,
es la libertad, pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto a que vivan de acuerdo con las exigencias del espíritu, así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del espíritu de Dios, y el espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió:
Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios que la Iglesia nos propone este domingo. Tanto el profeta Elías como Jesús ponen condiciones a quienes desean seguirlos y, en definitiva, seguir a Dios. Pero hay que ver que las exigencias del discipulado cristiano tal vez son mucho más radicales. La primera lectura nos habla también de cómo se puede seguir a Dios sin descuidar a los hermanos. Eliseo, haciendo un sacrificio a Dios, comparte de aquellos animales que ha sacrificado para que comieran las gentes que estaban con él. Hoy se nos habla, como idea central de la palabra de Dios, del seguimiento de Cristo. La carta de Pablo, la segunda lectura a los Gálatas, nos ayuda también a interpretar estas exigencias en clave de libertad y de disponibilidad para seguir a Cristo. Con el pasaje de este domingo en el Evangelio comienza una tercera parte del Evangelio de Lucas, llamada la subida a Jerusalén. Después de que Lucas nos ha narrado el ministerio de Jesús en el norte, es decir, en Galilea, emprende el viaje a Jerusalén. En esta tercera parte, primero había hablado de los evangelios de la infancia. Antes de hablar de la pasión, el evangelista nos presenta cómo Jesús aprovecha ese camino para instruir a sus seguidores, a sus discípulos, sobre las exigencias del discipulado. Podemos decir, se trata de una verdadera catequesis itinerante. Ya desde el primer versículo de este pasaje se enmarca el objetivo fundamental de este viaje de Jesús a Jerusalén. Ha llegado el momento de que debe partir de este mundo, es su Pascua, y eso tendría que realizarse en Jerusalén. No se trata, por tanto, de un desplazamiento más, sino de un viaje que sitúa el desenlace de la vida de Jesús bajo la perspectiva de su muerte y su resurrección. A esta realidad, Jesús quiere asociar a sus discípulos. Una primera enseñanza para ellos es que, ante el rechazo de los samaritanos, quien quiera seguirle habrá de renunciar a la violencia, a la venganza, para asumir su propio estilo de vida, el de Jesús. De esta forma, el camino de Jesús se convierte en punto de referencia para el camino de todo cristiano. La siguiente parte de este pasaje evangélico nos presenta a tres aspirantes para seguir a Jesús.
al primer aspirante que se ofrece a seguirlo sin condiciones, Jesús le advierte que él no le puede garantizar ninguna seguridad desde el punto de vista de este mundo. Su estilo de vida itinerante, el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar su cabeza, sitúa al discípulo al margen de una estabilidad de vida. Hay que ir en camino, ponerse en camino. El modelo en el Antiguo Testamento es Abraham, a quien Dios le dice, sal de tu tierra sin decirle ni a dónde va. Y ahí el Abraham sigue al Señor por la fe. El segundo candidato, ante la llamada de Jesús, pone una condición y pide una prórroga. Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Espera, sería la traducción, que se mueran mis padres. Jesús subraya que la respuesta no acepta pretextos, es radical y exige plantearse nuevas prioridades aún por encima de las exigencias y prioridades naturales y familiares que podamos tener. Dios es primero. El tercer candidato plantea una petición: déjame primero despedirme de mi familia. La respuesta de Jesús habla de grandes renuncias, ruptura con el pasado, compromiso firme, disponibilidad total y fidelidad absoluta a la causa del reino. Podemos preguntarnos, nosotros, ¿cómo andamos? ¿Cómo es nuestro seguimiento de Jesús? ¿Le ponemos condiciones? Le decimos, espérame tantito, primero déjame arreglar tal o cual cosa, después te sigo. ¿Cómo estamos? La vida cristiana es un camino. El viaje de Jesús a Jerusalén debe ser leído por nosotros como un ejemplo de lo que significa precisamente seguir a Jesús. Ser cristianos implica un compromiso muy serio, que nos obliga a asumir riesgos y a replantearnos radicalmente nuestras prioridades. ¿A qué le damos más importancia? ¿Qué lugar, esa era la pregunta del domingo pasado, qué lugar ocupa Jesús en nuestra vida? ¿Lo tomamos de veras en serio? Que Santa María de Guadalupe, la primera discípula de Jesús, que lo siguió incondicionalmente y después nos lo trajo a nuestra patria para que nosotros lo sigamos, nos bendiga, nos oriente e interceda por nosotros para que seamos verdaderos cristianos, discípulos del Señor. Que así sea. De pie. Hagamos ahora, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras oraciones para que podamos alegrarnos al recibir su ayuda. Unámonos a cada petición diciendo: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los ministros de la Iglesia que han consagrado su vida al Señor, y por todos los pueblos que adoran al Dios verdadero, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el tiempo sea bueno y todos podamos gozar de una naturaleza limpia en la bella sucesión de las diversas estaciones, roguemos al Señor que con sabiduría gobierna al mundo. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los que son víctimas de la debilidad humana, del espíritu de odio o de envidia, o de otros vicios del mundo, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Encomendémonos mutuamente al Señor. Pongamos toda nuestra existencia en sus manos y oremos con confianza. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los peregrinos que vienen a celebrar sus 62 peregrinaciones a esta Basílica Bimbo, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por el eterno descanso de nuestra hermana Sara López Quirós, para que Dios la tenga en su santa gloria, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por el aniversario sacerdotal de nuestro padre José Soria en sus 45 años, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Dios nuestro, que nos has convocado para celebrar tus sacramentos, escucha nuestras oraciones y mantén nuestra libertad con la fuerza y la suavidad de tu amor, para que nunca disminuya nuestra fidelidad a Cristo en el generoso servicio a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Nuestra paz, Señor, tú eres.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Sara López, a quien llamaste el día de ayer a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir, nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Cabildo, queremos invitarlos, como siempre, a Noches de Museo.
próximo, este miércoles ya, es el último miércoles de cada mes, en el museo, atrás de la antigua basílica, para los que no sepan, ahí hay un museo hermoso. Abre dentro de unos 5 minutos, va a abrir, para que los que no lo conozcan pasen a verlo. Ahí va a ser esta plática, esta noche de Museo Cultural, el próximo miércoles a las 6 de la tarde, miércoles a las 6 de la tarde. Y les recuerdo el próximo curso de verano, que vamos a comenzar este lunes 4 de julio desde las 10 de la mañana. Para más detalle, más datos sobre esto, está en los aviseros. Este curso también se puede tomar vía internet, estamos así de modernos. Así que apréndanse por favor la página morenita.tv, facilísimo, morenita.tv, ahí está todos los datos. Va a haber otro anuncio, les pido su atención, por favor. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo.